Del primer libro de los reyes. En aquellos días, la reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón y quiso cerciorarse personalmente de su sabiduría, haciéndole algunas preguntas sutiles. Llegó pues a Jerusalén con una gran cantidad de camellos cargados de perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le hizo al rey las preguntas que había preparado. Salomón respondió a todas, de modo que no dejó de contestar ni la más difícil. Cuando la reina de Saba comprobó la sabiduría de Salomón y vio el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte y los vestidos de sus ministros, sus coperos y los sacrificios que ofrecía en el templo del Señor, se quedó maravillada y dijo al rey: «De veras es cierto lo que en mi país me habían contado de ti y de tu sabiduría. Yo no quería creerlo, pero ahora que estoy aquí y lo veo con mis propios ojos, comprendo que no me habían dicho ni la mitad, pues tu sabiduría y tu prosperidad superan todo cuanto oí decir. Dichoso tu pueblo y dichosos estos servidores tuyos, que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que se ha complacido en ti, y que por el amor eterno que le tiene a Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel, y te ha hecho rey para que gobiernes con justicia». La reina le regaló a Salomón 4 toneladas de oro y gran cantidad de perfumes y de piedras preciosas. Nunca hubo en Jerusalén tal cantidad de perfumes como la que la reina de Sabá le obsequió a Salomón. La boca del justo expone la sabiduría. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará brillar tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría, su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios y sus pasos no vacilan. La boca del justo expone la sabiduría. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. La boca del justo expone la sabiduría. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a las gentes y les dijo: «Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que al entrar en él pueda hacerlo impuro. Pero lo que sale del hombre, eso sí que hace impuro al hombre». Dejando a la gente y ya dentro de casa, los discípulos le preguntaban sobre la parábola, y les dijo: «¿Así que también vosotros estáis faltos de inteligencia? ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y de allí va al excusado, declarando así puros todos los alimentos? Pues decía: lo que sale del hombre, eso hace impuro al hombre. Porque del interior del corazón de los hombres proceden las malas intenciones, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, maldades, engaños, deshonestidad, envidia, blasfemia, soberbia, insensatez. Todas estas cosas proceden del interior y hacen impuro al hombre».